Damos la bienvenida a este video tutorial en el que te vamos a eh, mostrar los pasos para presentar una mm, propuesta de grupo de trabajo en la plataforma educativa Seneca. Recuerda que en la convocatoria de grupos de trabajo, para constituirse un grupo de trabajo, debe estar formado por un mínimo de 3 y un máximo de 10 profesores que compartan una misma línea de trabajo dentro de las trazadas por eh, consejería los grupos de trabajo deben estar basados en la labor de equipo, el aprendizaje colaborativo, el compromiso personal dentro del trabajo colectivo, los procesos de reflexión, análisis y mejora de las competencias profesionales en este sentido una vez que el grupo de profesores y profesora que vaya a constituir el grupo de trabajo tengáis eh, claro cuáles son los contenidos que va a desarrollar los objetivos que perseguí. El camino que vaya a seguir para conseguir esos objetivos, todos siendo objetivos de formación, porque recordemos que los grupos de trabajo son una modalidad de autoformación del profesorado. Pues una vez que tengamos todos estos ingredientes, una de las primeras cosas que debemos hacer es informar al equipo directivo del centro educativo en el que desarrollemos nuestra labor. Eh, si es un centro de secundaria, también informar al departamento de formación, evaluación e innovación educativa o el departamento de orientación, formación, eh, innovación y evaluación educativa. En los casos de las enseñanzas artísticas, escuelas eh, de idioma y eh, conservatorio y eh, otro de los requisitos es presentar el proyecto de que se va a desarrollar de grupo de trabajo para su aprobación al eh, consejo escolar del centro una vez que se hayan pasado estos requisitos la siguiente acción que debemos hacer es presentar el proyecto eh, una propuesta de proyecto a través de la plataforma Seneca para presentar esa propuesta de proyecto eh, que la vamos a dirigir al, al CEP en el que, del que dependa el centro, eh, que, eh, al C eh, que se encuentre en la demarcación que se encuentra, el centro educativo en el que estamos trabajando, pues eh, lo primero que debemos hacer es redactar esa propuesta de grupo de trabajo en la plataforma Seneca. Pero antes de hacerlo en Seneca. Para evitar problemas de desconexiones temporales y problemas que podamos tener en la conexión a Internet, eh, lo que os recomendamos es realizar esa propuesta en un documento de texto plano. ¿Cómo hacer esa propuesta en un documento de texto plano? Pues es escribir la propuesta, si estamos en el sistema operativo Windows, escribirla en el blog de notas. O si estamos en el sistema operativo Guadalines, en, el, en la aplicación gedit que también aparece en algunas de las versiones de guadalines como eh, blog de notas. Bien, ¿qué necesitamos, ¿Qué necesitamos redactar en, eh, en del proyecto que nos vayan a pedir en Seneca, en los distintos campos de Seneca? Bien, pues necesitamos redactar, aquí hemos recogido el título del grupo de trabajo eh, que va a tener el grupo, la descripción del grupo de trabajo, en qué va a consistir el grupo de trabajo, eh, qué es lo que va a trabajar, qué se propone, la situación de partida de ese grupo de trabajo, es decir, qué hace necesario que se constituya ese grupo de trabajo, qué casuística problemática encontramos en nuestro centro o el grupo de profesores que nos hemos constituido en grupo de trabajo para eh, intentar resolverla por esta modalidad de autoformación y los objetivos que perseguimos. Eh, el objetivo eh, tiene que ser un objetivo pues redactado de acuerdo al proyecto que estamos presentando. Estamos presentando un proyecto de formación del profesorado, por tanto, los objetivos que debemos eh, redactar, los objetivos los debemos redactar en términos de qué pretendemos conseguir el profesorado implicado en el grupo de trabajo con esa formación. Tiene que ser objetivo redactado en términos de formación. Bien de investigar un determinado proceso, bien de formarnos en una determinada metodología que posteriormente vamos a aplicar al aula, etcétera. Y por último, el último aspecto que nos van a solicitar es la repercusión que va a tener en la práctica docente el grupo de trabajo, es decir, la repercusión que, vamos a, que va a tener en la práctica docente la formación que vamos a realizar todos los miembros que estamos en el grupo de trabajo. Es decir, cómo vamos, cómo esa formación va a cambiar la metodología que vamos a utilizar en el aula o mmm, cómo eh, a través de esta formación pues vamos vamos a introducir una herramienta TIC, por ejemplo, nueva en el aula para modificar determinados aspectos, para explicar determinados contenidos de la materia, etc. Entonces, los campos que debemos redactar y que después nos van a pedir en Seneca son el título del grupo de trabajo, la descripción, la situación de partida, los objetivos y la repercusión en la práctica docente. Por otra parte, también en otro documento de texto plano, redactaremos redactaremos los eh, números de DNI de cada uno de los miembros excepto el coordinador o coordinadora del grupo de trabajo separados por punto y coma como aparece en este archivo que está aquí que están separados por punto y coma entonces eh, al este documento nosotros lo vamos a guardar lo vamos a guardar y le vamos a dar un, un nombre al documento en este caso el nombre que le hemos dado es componente.txt bien este documento ahora mismo no lo vamos a necesitar lo guardamos y una vez que lo hemos guardado lo podemos cerrar este documento lo necesitaremos al final una vez que vayamos a presentar la propuesta eh, una de las Cosa que debemos tener en cuenta en los campos estos, descripción del grupo de trabajo, la situación de partida, los objetivos, es que cada uno de estos campos eh, se, podemos escribir a lo sumo 2.000 caracteres. Es algo para tener en cuenta de no pasar, pues digamos, esos campos de redacción, puesto que después no los vamos a poder colocar en Seneca. Una vez que tengamos estos dos archivos, nos vamos a la plataforma Seneca. El coordinador o coordinadora es la que hace... Eh, o el que hace la propuesta de grupo de trabajo, entra en Seneca con su perfil. Entra en Seneca con su perfil. Y entra con el perfil de profesorado. esta es la pantalla que aparece en Seneca con el perfil de profesorado. Dentro del perfil profesorado, en la ventana de la eh, izquierda perdón, en la ventana de la izquierda vamos a seleccionar uno de los campos eh, eh, que es donde vamos a presentar la propuesta de grupo de trabajo en este caso debemos irnos a la parte de personal y dentro de personal desplegamos actividad formativa y ya aparece aquí un campo que se llama un enlace que se llama propuestas de grupos de trabajo pulsamos en ella y se abre una ventana como la que observamos aquí. En este caso nos indicarán que no existe ninguna propuesta actualmente de grupos de trabajo. Para realizar la propuesta de grupos de trabajo, en la parte superior derecha observamos que aparece este icono. Es un folio con un símbolo de más. Pulsamos sobre ese icono y rápidamente se nos va la ventana a eh, un formulario en el que debemos presentar todos los datos de nuestro grupo de trabajo. Este formulario lo debemos rellenar lo antes posible, lo más rápidamente posible, de forma que no consumamos el tiempo para que eh, Seneca se desconecte. Entonces, ¿cómo rellenamos? Pues lo primero que nos piden es el título, nos venimos al blog de notas, copiamos el título que habíamos escrito, nos vamos a la plataforma Seneca y escribimos el título. Después nos piden un tipo de descriptor para el grupo de trabajo. ¿A qué se va a dedicar el grupo de trabajo? En este caso, el grupo de trabajo que nosotros vamos a proponer es un grupo de trabajo de organización escolar. Y dentro de organización escolar, ya que hemos escrito el tipo de... El tipo de descriptor, organización escolar y función directiva, pues nos aparecen aquí en la parte de la derecha los distintos descriptores que podríamos utilizar. En este caso vamos a hacer una eh, actualización de equipos directivos nos venimos aquí a quien está dirigido el grupo de trabajo en este caso el grupo de trabajo estaría dirigido a alguno de los campos que aparece aquí en este caso a equipos directivos y el ámbito que va a tener el grupo de, de trabajo pues depende de los miembros que lo compongamos pueden ser si eso sería de centro docente si es si todos los miembros son de un mismo centro de ámbito C si todos los miembros pertenecen al, a la misma demarcación provincial si todos los miembros están en una misma provincia o regional si cada miembro, si no hay ninguna de las anteriores, si los miembros están trabajando pues a nivel regional, nos piden una descripción, en este caso el, el nuestro va a tener ámbito C. Nos piden una descripción del grupo de trabajo, tomamos la descripción que hemos copiado en el blog de nota, la copiamos y la pegamos en el campo de descripción. El año académico ya aparece aquí recogido, el año académico del que es el grupo de trabajo ya aparece aquí recogido y el código nos lo asigna automáticamente. En este caso ese va a ser el código que va a tener nuestro grupo de trabajo. En la fecha de inicio del grupo de trabajo, Vamos a colocar el 1 de noviembre. Colocamos el 1 de noviembre. En este caso, como efectivo, vamos a colocar el 3 de noviembre. Perdón, he elegido una fecha del, del año académico posterior. el 1 de noviembre de 2013 y eh, la fecha de finalización del grupo de trabajo vamos a elegir en mayo el 31 de mayo de 2014 en este caso aquí aparece el estado de la propuesta mmm, lo dejamos vacío porque esto y este campo Estado de la propuesta y motivo de rechazo son campos que debe de rellenar en el CEP correspondiente. Aparecen nuestros datos, aparecen los datos de información del, del profesor que está realizando la propuesta. Aquí nos piden ahora mismo la situación de partida, pues lo mismo que hemos hecho con los campos anteriores. Copiamos la situación de partida y la pegamos en el campo situación de partida. Si necesitamos algún, algún eh, tipo de apoyo o recurso, bien bibliográfico, material del C, ponente, eh, lo seleccionamos en este campo. En este caso, por ejemplo, bibliografía. El caso de ponente, que sería eh, asesores externos al grupo de trabajo, pues mmm, lo podemos seleccionar, pero en la justificación de la necesidad posteriormente desde el C se valorará si es pertinente o no es pertinente la, la solicitud que se está haciendo de asesoramiento externo en el caso de bibliografía pues escribiríamos los libros que vamos a necesitar y el motivo y en el caso de material del C igualmente aparece aquí un campo que es el de cualitativa y es que los tipos de hay dos tipos de grupos de trabajo que se pueden presentar los grupos de trabajo los hay eh, normales eh, que cuyo desarrollo al final en, en la certificación sería de a lo sumo 20 horas para cada uno de los participantes y a lo sumo 30 para el coordinador y los hay de valoración cualitativa que a lo sumo son 30 horas para cada participante y 40 para el coordinador. La diferencia desde luego es bastante notable puesto que aquellos grupos de trabajo que soliciten la, la valoración cualitativa esa valoración cualitativa estará sujeta a la aprobación por parte del centro de profesorado al final del proyecto y esos proyectos tienen que eh, cumplir a una serie de requisitos como pueden ser la relevancia la originalidad e innovación del proyecto la, produ la producción de materiales educativos originales o que suponga una contribución significativa a materiales ya existentes con licencia libre evidentemente para poder eh, extrapolarlos o llevarlos a otro centro y la revisión bibliográfica eh, que se realice sobre el tema de estudio con aportación de comentarios críticos. En este caso, el grupo que, estamos, eh, eh, que vamos a presentar, si sí es de valoración cualitativa, puesto que es un grupo de trabajo innovador y eh, va a desarrollar un área de, de innovación referida a la, a la evaluación de los centros educativos y va a crear material original. Eh, nos pone una parte de objetivos posteriormente para que pongamos en el proyecto pues nuevamente como lo habíamos redactado seleccionamos los objetivos del proyecto los copiamos nos venimos al formulario de Seneca y los pegamos esos objetivos eh, esos objetivos eh, son objetivos que se pretenden alcanzar deben ser unos objetivos concretos evaluables y hacer referencia a eh, la formación que va a recibir cada uno de los miembros de, eh, del grupo de trabajo, puesto que el grupo de trabajo es una actividad de formación de profesorado, una actividad de autoformación, no de trabajo que vayamos a eh, realizar con el alumnado. Después de objetivo, observamos al lado que hay una pestaña que es la Repercusión. Pulsamos sobre repercusión y aquí en repercusión vamos a, vamos a copiar y pegar el apartado que habíamos anotado en el blog de notas con respecto a la repercusión y mejora en la práctica docente. Entonces seleccionamos todo el campo de repercusión y mejora, lo llevamos al formulario y lo pegamos. Aquí aparece la parte de integrante, pero inicialmente no vamos a hacer una carga de esos integrantes, sino que la vamos a hacer a, a posteriori y aparece el as, los asesores a los que vamos a presentarle la propuesta. Estos asesores serán los asesores del set de referencia que tengamos entonces. ¿Cómo se selecciona el asesor la asesora de referencia a la que se va a dirigir la propuesta? Es muy sencillo, se, eh, o bien el centro del profesorado ya habrá mandado las instrucciones adecuadas indicando quién va a ser el asesor o la asesora de referencia del centro o de cada una de las temáticas, o bien, si no se sabe, pues llamar al C correspondiente y preguntar por el asesor o asesora al que se debe enviar esa propuesta. En este caso seleccionamos el asesor al que se la vamos a enviar. Aparece otra pestaña de memoria, pero en este caso en la zona de memoria no debemos completar, cumplimentar ahora mismo nada. Una vez que tengamos realizada la propuesta, eh, en la parte superior derecha de la pantalla observamos que aparece el icono de validar. Validamos nuestro proyecto para presentarlo y la página a la que volvemos es a la misma que teníamos anteriormente. Es decir, cuando le dimos a propuestas de grupos de trabajo, pues aparecía por código, eh, no aparecía ninguna. Entonces, en este caso, ahora es cuando posteriormente vamos a poder cargar los participantes del proyecto. Recordemos que para cargar esos participantes hemos guardado un documento que hemos creado con el blog de nota que se llama componentes.txt. En ese archivo lo que hemos hecho es colocar el DNI con la letra de cada uno de los componentes separadas por punto y coma sin espacio sin espacio ninguno en ese archivo como dijimos anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es Primero, localizar la propuesta de grupo de trabajo que hemos hecho. Para ello, de la ventana que nos aparece, seleccionamos por datos de actividad y le damos a buscar. Entonces, ahora que le hemos dado a buscar, nos aparece el grupo de trabajo que hemos presentado nosotros. Vemos que el código coincide con el que nos daba. Eh, en este caso 144 127 GT 001 el título de la propuesta de la actividad la evaluación a través de indicadores generador generador de indicadores de evaluación el asesor o asesora a la que se lo hemos presentado y la fecha en la que lo hemos creado bien nosotros lo que vamos a hacer es modificar la propuesta para qué vamos a modificar la propuesta pues en esa modificación lo que vamos a hacer es cargar los integrantes del grupo de trabajo si nos vamos al código del grupo de trabajo, nos aparece una flecha verde, pulsamos y le damos a detalle y vemos que se nos carga la página que teníamos anteriormente. En esta página se han guardado todos los campos, el objetivo, la repercusión, la situación de partida, la descripción, todo lo que habíamos colocado aquí se ha guardado. Ahora lo que tenemos que cargar son los integrantes. Para cargar los integrantes observamos que cuando hemos pulsado sobre la pestaña sobre la pestaña de integrantes nos ha aparecido esto. Aparece el, el coordinador del grupo de trabajo y aparece un botón que se llama cargar integrantes. Vamos a, pas a pasar a pulsar sobre el botón, ese botón cargar integrante y le damos a examinar. Examinamos y buscamos en nuestro equipo el archivo que habíamos guardado. En este caso lo habíamos guardado en esta dirección y se llamaba componentes txt componentes.txt le decimos abrir nos aparece ahí el, el fichero que ha cargado fichero con información a cargar componentes txt y lo que hacemos es una vez que ya lo tengamos pulsamos en validar en la parte superior derecha de seneca le damos a aceptar y nos dice que en caso de que el archivo se supere los 350 registros, solo se cargarán los 350 primero. Eso es a título informativo para toda la actividad de formativa. En el caso de grupo de trabajo no puede eh, cargarse más de nueve, puesto que eh, eh, a lo sumo en los grupos de trabajo son diez. Entonces serían nueve miembros y el coordinador. El coordinador ya está. No hemos colocado su DNI dentro del, del archivo componente Txt. Le damos a aceptar. Es una ventana a título for, informativo. Y se comienza la carga de integrantes. Nos dice cargas de integrantes para una propuesta. Ya tenemos el grupo de trabajo y vamos a, ser, vamos a observar en la ventana de integrantes los que se han cargado. Entonces vemos que aquí ya aparecen cargados todos los integrantes de este grupo de trabajo. Una vez que los tenemos cargados todos, le damos nuevamente a validar y ya tenemos nuestro grupo de trabajo presentado. Recordamos que en este grupo de trabajo, la parte que pone motivo de rechazo y estado de la propuesta no están cumplimentadas, puesto que eso, una vez que se reciba la propuesta en el CEP, si se ajusta a, a las normativas de grupos de trabajo y a las líneas que se deben trabajar en, en los grupos de trabajo, pues serán desde el CEP, desde el que nos, nos respondan a nuestra propuesta. Bueno, esperamos que este video tutorial eh, te haya servido y lo utilices para presentar tu propuesta de grupo de trabajo en el CEP correspondiente.